Si Díaz se indigna, será contra mí, y contra mí solo dirigirá sus golpes. A mí me preocupaba bien poco eso, pues creo que sirviendo a mi patria en las actuales condiciones, cumplo con un deber sagrado. Y siendo guiado por un móvil tan elevado, no vacilo en exponer mi tranquilidad, mi fortuna, mi libertad y mi vida. Para mí, que creo firmemente en la inmortalidad del alma, la muerte no existe. Para mí, que tengo gustos tan sencillos, la fortuna no me hace falta. Para mí, que he llegado a identificar mi vida con una causa noble y elevada, no existe otra tranquilidad que la de la conciencia, y solo la obtengo cumpliendo con mi deber. Con plena convicción, Francisco I. Madero le había escrito a su padre, a mediados de 1909, explicándole los motivos para difundir su libro, La sucesión presidencial en 1910. Apenas comenzaba la campaña democrática de Madero, y su familia, particularmente el abuelo Evaristo, temía que el atrevimiento de Francisco, al criticar al presidente Porfirio Díaz, provocara represalias en contra de los negocios familiares. Incluso llegó a menospreciar a su nieto, diciendo que la lucha de Madero contra Díaz era la de un microbio contra un elefante. Pero ni los temores del abuelo, ni las preocupaciones de su padre, persuadieron a Madero de retirar su libro. Para esos momentos, ya circulaba ampliamente entre los políticos, los periodistas y gente que comulgaba con sus ideas antirreeleccionistas. Francisco Ignacio Madero nació en Parras, Coahuila, en 1873. Tras un largo viaje de estudios por Francia y Estados Unidos, regresó a México en 1893 y se estableció en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Ahí tomarían forma sus ideas y convicciones sobre la vida nacional a partir de tres acontecimientos: la experiencia en dos campañas políticas locales, en las que fue testigo de la poderosa maquinaria electoral del gobierno, y la entrevista Díaz-Krillman, en la que el presidente aseguraba que entregaría el poder a quien obtuviera el triunfo en las elecciones de 1910. En un ambiente propicio para la reflexión y la escritura, don Francisco se abocó a la misión de redactar su libro. Estudió historia de México, hizo muchas anotaciones sobre la situación actual y en la soledad del desierto reflexionó convencido de la necesidad de un cambio para el país. Escribió páginas y páginas obsesivamente durante 6 meses. ¿Qué ideas obsesionaron a Madero al punto de trabajar prácticamente día y noche en su libro? Básicamente, que la permanencia de un solo hombre en la presidencia había provocado que las costumbres se viciaran, que el pueblo perdiera sus energías y la ley su prestigio. Promovía la necesidad de que los ciudadanos sacudieran su pesada indiferencia e hicieran un vigoroso esfuerzo para que se organizaran y lucharan por la reivindicación de sus derechos. Para Madero, sin duda alguna, el pueblo mexicano estaba apto para la democracia. De ahí su defensa del principio: sufragio efectivo, no reelección.
Se trataba, pues, de una obra liberal, en el más amplio sentido de la palabra. Para la Navidad de 1908, el libro de Madero salió de la imprenta casi clandestinamente. No obstante que 9 de cada 10 habitantes del país era analfabeta, la primera edición del libro, con un tiraje de 3.000 ejemplares, marcó el inicio de la cruzada democrática. La sucesión presidencial en 1910 fue un libro incendiario, porque logró despertar la conciencia cívica. Era un mensaje sencillo que toda la sociedad podía escuchar, entender y responder, porque denunciaba lo que todos sabían, pero hasta ese momento nadie se había atrevido a decir, que había llegado la hora de la democracia. A principios de 1910, Madero le escribió a doña Mercedes, su madre. Con el general Díaz tuve una entrevista el sábado en la noche. De la cuestión política comprendí que no se puede hacer nada con él, que está empeñado en seguir adelante con su programa. Yo le dije que por mi parte, nosotros seguiríamos igualmente el nuestro. Yo le dije que me importaba poco que hiciera conmigo lo que gustasen, que todo el mundo comprendería perfectamente que si daban alguna orden de aprehensión contra mí, era porque había resultado candidato a la presidencia, porque todo mundo sabía que era un hombre honrado, y yo también tenía orgullo en decirlo. Te aseguro que desde la entrevista que tuve con él, se han multiplicado mis esperanzas de triunfo. En un lugar casi inhóspito, donde nada parece florecer, hace 100 años, un hombre con un libro sembró una idea que cambió la historia de México. Bicentenario de la Independencia Nacional, centenario de la Revolución Mexicana.